Quiero ver este corto de un minuto de Ansbach. Discúlpenme. Righteous Tarnished. It's been some time. Well, what's this? ¿Cómo conseguir un consorte? Yes. Yes, I should have known. I'm afraid Tender Mikula fails to grasp the humiliation. Este es diálogo real del juego. Implied by this act. One thing is certain. My dear lord deserved better. Welcome, honored guest. Give me your money. A ver, yo sí le di una muerte digna. Mi combate con Mog no fue así. Ay, Mog, ¿cómo superaste las alegaciones? El chile, me dieron ganas de jugar Dark Souls 1. Vale. Pon el vídeo de Miquela con la música de Elden Ring. No, con la música de Taylor. Dark, hay una pregunta. ¿Qué sucede en los jueves? No sé, dímelo tú. ¿Qué sucede en los jueves? I'm the mastermind. No, esa mamada Swifty no. Silverwing claiming Ulf is layered in melancholic sadness. Ulf claims to be the bastard son of Balon the Brave, making him Daemon and Viserys' half-brother. Balon was once the heir to the Iron Throne and the favorite son of Queen Alysanne, Silverwing's original rider. On her deathbed, Alysanne's final words to her beloved son were, "You will be a great king, even greater than your father." Alysanne's final thoughts were likely also of Balon, and these thoughts may have imprinted onto Silverwing and dwelled within the dragon for decades. Upon smelling Balon's blood in Ulf, perhaps Silverwing was reminded of this memory. Pues sí, ¿no? Creo que está bastante claro que si el Ulf tenía sangre del antiguo propietario de ese dragón, pues lo reconoció. ¿Viste que Mapa va a hacer una serie del universo de Juego de Tronos? No, pero cuando leí tu mensaje pensé que ponía Mbappé. Y me hacía gracia pensar que Mbappé iba a hacer una serie animada del universo Juego de Tronos. I don't speak McDonald's.